más popular de este momento, de los últimos años. Porque acá es tan vertiginoso el movimiento en el uso de las redes sociales que hace unos años decíamos Snapchat. Y hoy, sin duda, podemos afirmar que la red social más popular entre las nuevas generaciones es Instagram. ¿Y qué pasó con Snapchat? ¿Se sigue todavía? Pasó el furor, digamos. Sigue siendo vigente, por supuesto, tiene muchísimos usuarios, pero no en la magnitud de Instagram, que sigue incorporando usuarios de diferentes generaciones. Y entre las múltiples funciones de Instagram, la más consumida, la que más nos gusta ver a diario, son las historias. Y en las últimas semanas ha habido un auge de lo que se denominan los filtros en esas historias. Las historias son contenidos efímeros que duran y perduran solo 24 horas. Vos publicás una historia y solo se puede visualizar durante un día y desaparece luego. Eso es lo que también nos ha transformado a muchos, que tenemos, somos del viejo chip, digamos, de la fotografía, de revelar las fotos. Y que uno podía palpar la fotografía en su estado físico revelada. En este momento, cuando los contenidos ni siquiera se ven porque desaparecen al día siguiente, eso nos ha modificado también nuestros hábitos de consumo. Dentro de las historias, en las últimas dos semanas apareció, por ejemplo, Sasha, que era un perro, una perrita, que vos podías, a través de la realidad aumentada, colocarla en cualquier lugar del mundo, digamos. Ahí está Sasha. Y aparecía Sasha. Ha habido muchísimos momentos cómicos. Yo, por ejemplo, a mi pareja, lo tengo que admitir, le hice creer que había llevado un perro a casa. Mirá vos, yo no lo usé. No lo he usado a Sasha. ¿No lo usaste a Sasha? No lo usé. Yo no escuchaba al perro mío, a Max, que lloraba y lloraba ayer. Y yo no sabía qué pasaba. Era Sasha. Sí, vi una foto mía de Sasha en la cocina y como él no lo dejó entrar mucho. Se puso celoso. Se enojó. Está muy bien. Bueno, ¿y? ¿Qué tiene que ver Sasha? Sasha es un filtro de realidad aumentada que antes Instagram venía con una gama de filtros incorporados que la red social te permitía utilizar. Con la revolución que estamos viviendo en los últimos días es que cualquier usuario puede crear sus propios filtros. Entonces, un usuario creó el filtro de Sasha Doc, otro usuario creó el filtro del Joker, el Guasón. Sí. Entonces vos te pintabas la cara. No es que te lo pintabas realmente, sino que te hacías una selfie con el filtro de Instagram y aparecías con la cara del Guasón, de Joker. ¿Cómo se usa estos filtros? Que ese es el paso a paso que quería comentar el día de hoy. Primero que todo, Carola, Sergio y Rubén Dilido también, porque es un hombre mayor, pero se puede sumar también al Instagram. Porque yo sé que tiene cuenta de Instagram. Yo sé que tiene cuenta de Instagram. Tengo Instagram, pero no lo usás mucho. No, porque si por mi trabajo le doy uso a las otras redes. Al Facebook, hombre grande. Sí, Twitter, ¿Sigue existiendo Twitter? Sí, por supuesto. Pero no, Carola, se me dispersa. Carola, me lleva a Twitter. Perdón. Vos arrancaste con Instagram y te pregunto por Snapchat. Ahora seguís con Instagram y te pregunto por Twitter. De Instagram estamos hablando, Maldonado. Ya sé, pero nosotros me va surgiendo la inquietud. Claro, está bien. Queremos evitar acomodarte el chaleco para que no sea maltrato. No. Pero en algún momento, en beneficio de la audiencia. ¿Quién sabe tantas cosas que a mí me da por preguntar? No, sí, pero bueno. Sí, pero pues, tu misión es ordenar. Vamos por Instagram. Entonces vamos a dar el paso a paso de cómo sumar filtros en las historias de Instagram. Entonces, lo primero que hay que decir, Rubén, por más que no lo uses, busca tu teléfono celular, Rubén Dilido. Sí. Abrí tu Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Rubén Dilido? Arroba Rubén Dilido. Arroba Rubén Dilido. Yo no lo sabía que tenía Instagram. Dilido. A mí, por ejemplo, me encuentran como andres.oliva.periodista, Carola X, ¿lo es cierto? Sí, Carola Rox. Carola Rox. Carola Rox. Muy bien. Rox. Rockstar. De Roxana. ¿Con una sola X o con tres X? Una sola X. Ah, pensé que era. Roxana. No. ¿Una X o tres? Una X. Una X. Ah, una X, una sola. Muy bien. Roxana. Y encima explica, ¿viste? Y ¿es? Bueno, no, pero los oyentes, porque los oyentes no entienden. Esto se está. ¿Con la X de Córdoba? No, yo sí lo entiendo. ¿Con la X de Córdoba? Ah, claro, no, claro. No sea, por favor. Roxana de Roxana, de mi segundo nombre. Ah, muy bien. ¿Pero quién no le entró todo? Basta, continúa. Pero, continúa. ¿Le pregunto? Nuestro, va. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy largo poner Roxana. Y Antonio, ¿sí cómo será entonces? ¿Cómo? Si la tuya lleva una X. Y Sergio, ¿no? Antonio y Sergio, sí. Bien. Mira, es largo. ¿Y entró? O sea, ¿usted porque no? ¿Pero a vos te censuró Instagram? No.
Es Lalbo, no Entla. No, ¿te dijo no? Ah, para nada. Bueno. En Twitter tengo el mismo. O sea que cumple el nombre artístico. Eso es muy bueno. En social media siempre hay que tener el mismo usuario en todas las redes sociales. Muy bien, Carolina. Bien. Porque eso facilita que si yo te busco en Twitter, te encuentro rápido. Si te conozco en Instagram, exactamente. Donde la busque la va a encontrar rápido, Carolina. No hay problema. Yo lamentablemente no pude. Quise poner Sergio Antonias en Instagram, no me dejó. ¿No? Es que es muy largo. ¿Sabés que hay otro? Hay no, otro, no, sí puse Antonio y Sergio. Ah, igual de largo. Hay otro, capaz. Sí, debe haber otro. Claro. Bueno, no fuimos, volvamos. Sí, sí. Volvamos, bueno, a ver, volvamos. Sí. Entonces, dale, sí. Es que nos fuimos con el nombre de usuario de Instagram de Carola Maldonado. Entonces, volviendo, vamos a la historia de Instagram. ¿Cómo poner Sasha Doc o cómo buscar cualquier filtro de estos personalizados que hay miles en la red social? ¿Cómo? Primero, abrís Instagram, ¿no es cierto? Ya estás en Instagram. Sí. Arriba a la izquierda, Rubén Dilido, tenés como una cámara de fotos que es para subir una historia. Sí. Como cualquier historia. Presionalo, Carolina, presionalo. Listo. Abajo te va a salir, ahí se te abre la cámara, puedes poner modo selfie, modo selfie. Y abajo tenés el botón para sacar la foto. Sí. Si corres el slide para un costado, vas a ir viendo y descubriendo todos los filtros que ya están por defecto en la aplicación. Estaré el filtro de la... Hay uno rojo acá que... Uno que se vuelve otro. Todo rojo. ¿Cómo está con el rojo, Carola? ¿Se pone todo colorado? Todo colorado. Tenés también el de la oreja y naricita de perro. Tenés también diferentes filtros que ya vienen por defecto. El de Joker. Claro, ahora vamos a eso. Muy bien. Como al último, si vos seguís recorriendo los diferentes filtros, tenés el último que dice explorar efectos. A ver, vamos a llegar. Al último, seguir recorriendo, superás todos los filtros y tenés explorar efectos. Sí. Ahí encontrás diferentes tipos de filtros que han creado los propios usuarios para la red social. Esto es lo que esta es la exactamente, ese es el diferencial de Instagram que permite que cualquier usuario con determinada herramienta. Galería de efectos, dice. Galería de efectos. Muy bien, Rubén. Exactamente. Espero que los que están oyendo esto también lo puedan hacer en sus casas con el teléfono celular, explorar efectos e incorporar el Instagram. Se está durmiendo el operador. Se acabó durmiendo. Los oyentes te están durmiendo. Muy bien. Bien. Y ahí entre los diferentes efectos, descubran cuál es el que más les gusta a ustedes. Ah, mirá vos. ¿Cuál es el efecto buscar música? Ah, no, estoy apretando otra cosa acá. Está entonces bien. Ahí podés buscar música para poner música en las historias. Pero en este caso, de ese modo, una vez que vos ya elegiste el efecto que a vos te gusta, de todas las opciones que tenés eventos, fandom, causas, porque también hay efectos que tienen que ver con diferentes banderas de demandas sociales que crean los usuarios, podés encontrar el efecto del Joker. El de Joker no lo encuentro. Tenés que encontrarlo en Espeluznantes. Ah, me tengo o en fandom, ahí. En fandom está el Joker. En fandom. Sí. Bueno, una vez que llegás a los efectos de fandom, ahí está el Joker. Cuando vos haces clip, te da la opción de probar ese efecto de filtro. Muy bien, ahí está Luis. ¿Dónde se metió usted? Entonces, puedes probar ese efecto o guardar en la cámara. No lo golpees, lo va a romper al teléfono. Ahí está. Entonces, ¿cómo empezó a sonar una música? Muy bien. Cuidado las páginas donde se mete Antonio. Me empieza a llorar Yaya, si le pega así. Sí, exacto. Muy bien. ¿Por qué hay tantas X acá? Ah, no, es Roxana. Muy bien. Ahí está, muy bien. Tengo estos dos. Está muy limitado. Pero elegí cualquiera para que hagamos la prueba. Entonces te da la opción de probar ese efecto y poder subir una historia con ese filtro. O si te gustó mucho y lo querés tener para más historias en otros momentos, lo guardas en tu cámara. Y en el próximo uso que vos quieras hacer, ya lo vas a tener disponible. Tenés la opción de probar o de descargar el signo que está a la derecha con una flecha descendente. De ese modo, ya tenés los filtros personalizados para usar en tus historias de Instagram de ahora en adelante y te cambia la vida. Qué bueno. Bueno, vamos a probar. ¿Te paso una pregunta? Sí, por supuesto, Rubén. Cuando puse acá, dice denunciar. Sí. Sí. ¿Quién son, Lilita Carrió? Y porque puede ser un efecto que sea perjuicioso para alguien o que esté afectando, que sea un contenido inapropiado o que tenga una infracción en la propiedad intelectual. Claro. Hay que tener ciertas precauciones. Ahí puse un filtro. Puede ser un filtro triple X también, entonces sería inadecuado, exacto, un contenido inapropiado. Ahí está. Por ejemplo. Bien. Bueno, clarísimo, ¿eh? Bueno. Hoy hemos aprendido a usar los filtros de Instagram. Gracias. Abrimos el consultorio, cerramos el consultorio tecnológico. Sí, exacto, por hoy, pero queda abierto en las redes. ¿Dónde te encontramos?